Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. En estos días he estado haciendo videos sobre iPhones que valen la pena en 2022. Ya hice video con el iPhone 11 Pro Max, el 10S Max, el 10S, el 10, el 8, el 7 y ahora vámonos con el iPhone 6S. En este video vamos a hacer un vale la pena el iPhone 6S en pleno 2022. Recuerda que en caso de que estés interesado o interesada en alguno de los dispositivos que estás viendo en pantalla, suscríbete y quédate pendiente porque voy a hacer videos sobre cada uno de ellos, aunque ya llevo más de la mitad de los videos hechos. Así que aquí abajo en la descripción te voy a dejar un enlace donde tengo una lista de reproducción donde estoy metiendo todos los videos de cada iPhone que he hecho. Bien, en mis manos tengo el iPhone 6S. Este lo compré usado, claramente, de segunda mano. Ya nuevos es muy, muy difícil conseguirlo. Y en caso de que se consigan, probablemente lo van a vender muy, muy caro. Entonces no valdría la pena comprarlo nuevo. Y una vez les digo eso. Ahora sí, vámonos con el diseño de este dispositivo. El diseño de este iPhone es en aluminio. Desde el iPhone 8 en adelante los han hecho de cristal, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás. Este dispositivo solamente tiene una cámara de 12 megapíxeles. Este fue el primer iPhone en tener una cámara de 12 megapíxeles. Y este también fue el primer iPhone en poder grabar videos en 4K a 30 fotogramas por segundo. Ya que el iPhone 6 y el iPhone 5S solo grababan videos en HD, pero en este iPhone ya podríamos grabar videos en 4K. Por aquí tenemos sus bandas para la señal, que a muchas personas le parecen feísimas, a otras personas como que no les importa. Yo soy de esos, a mí sinceramente como que no me importa si están o no están. Ya en el iPhone 7 fue que quitaron esta banda de aquí abajito y esta banda de aquí arribita, y solamente quedaron con las bandas de arriba y las bandas de acá abajo. Y aún así hubo muchísimas personas que se quejaban de esto, entonces ya en el iPhone 8 las ocultaron completamente. Por la parte de abajo tenemos algo que a muchas personas les gusta y es el headphone jack. Este fue uno de los últimos iPhones en tener headphone jack, ya que el iPhone SE de primera generación salió en el 2016, entonces ese sería el último iPhone en tener headphone jack. Por acá tenemos su parlante, que este es parlante monofónico. Este no tiene sonido estéreo como los otros dispositivos, solamente es monofónico. Por aquí tenemos su micrófono. Ya por la parte de adelante tenemos su pantalla de 4.7 pulgadas, que pues para algunas personas es muy pequeño, para otras personas es el tamaño perfecto. Y pues incluso para otras personas es muy grande, ya que he visto personas que no cambian su iPhone SE de primera generación por el tamaño que tiene. Pero pues a mí sinceramente sí se me hace un poco pequeño como dispositivo principal. Ya como dispositivo secundario se me hace perfecto. Por aquí en la parte de abajo vamos a tener su botón Home, que este sí es literalmente un botón. No es como en el iPhone 8 o en el iPhone 7, que es un botón táctil. Aquí sí tenemos un botón físico completamente. No sé si alcancéis a escuchar. Al momento de hundirlo sí hunde, porque es un botón físico. Bien. Ese botón también tiene el sensor del Touch ID, que funciona bastante rápido. Este fue también el primer iPhone en tener este sensor del Touch ID de segunda generación. Bien, de segunda generación, porque el de primera generación, el primero fue el iPhone 5S. Pero en cuanto a Touch ID de segunda generación, este fue el primer iPhone en tenerlo y es bastante, bastante rápido al momento de desbloquearlo, como estás viendo en este momento. Solamente hundes y ya, inmediatamente te desbloquea. A comparación con un Touch ID de primera generación, que si sí te toca dejarlo como ahí puesto un ratico para que te pueda reconocer. Por aquí adelante pues también tenemos su cámara. Tenemos por aquí arribita el sensor de proximidad y su parlante, digámoslo así, pero este solamente funciona para llamadas. Pues ya que como les digo, este dispositivo solamente tiene un parlante en la parte de abajo para reproducir contenido multimedia. Y cuando lo tengamos en altavoz, en una llamada o algo así, sí funciona el de abajo, pero el de arriba no. ¿Listo? La pantalla de este dispositivo es de 4.7 pulgadas, es una pantalla Retina LCD. No vamos a tener la tecnología OLED, tampoco vamos a tener lo que es el True Tone, solamente vamos a tener el modo oscuro y el Night Shift, que pues ya he dicho en muchos de mis otros videos cómo funciona exactamente el Night Shift y para qué es. Lo que hace es colocar la pantalla un poco más cálida y esto va a eliminar el filtro azul, así que nos va a cuidar los ojos cuando estemos utilizando el dispositivo en la noche o en un lugar muy muy oscuro. El brillo de esta pantalla pues no es que sea demasiado, demasiado alto. En el momento de que lo estemos utilizando, por ejemplo, en la calle y tengamos la luz del día o la luz del sol directamente en la pantalla, se nos van a ver muchísimos, muchísimos reflejos.
Pero el resto, si lo estás utilizando en un lugar más oscuro o en un lugar donde hayan sombras, vas a estar bastante bien con la pantalla de este iPhone. Mira aquí, por ejemplo, los colores que estamos viendo. Vamos a adelantarlo un poquito más. Los colores se ven bastante bien. El verde se ve bastante bien. El azul se ve bastante bien. Los colores son lindos, son bonitos, son vivos, sin llegar a saturarlos demasiado. Mira aquí, por ejemplo, la calidad de imagen. A pesar de que solamente podamos ver videos en 1080p, de igual forma la calidad de imagen se sigue viendo bastante bien. Déjame tú saber aquí abajito en los comentarios qué piensas sobre la calidad de imagen que tiene este iPhone 6S en pleno 2022. En cuanto a sonido, como ya les había dicho, solo tenemos un parlante en la parte de abajo y es un parlante monofónico. No vamos a tener sonido estéreo en el iPhone 6S. Vamos a mirar aquí una pequeña prueba de sonido. Mira, aquí ya queda completamente tapado, obstruido el sonido. Y pues bueno, el sonido sí es un poco regular a comparación del iPhone 7 y el iPhone 8, que tienen sonido estéreo y suena muchísimo mejor y más fuerte. Así que en cuanto a sonido, si te gusta escuchar música, si te gusta estar viendo series, películas, videos, por parte del sonido no vas a estar muy bien, no vas a tener una muy buena experiencia que digamos, porque pues como les digo, no tiene sonido estéreo, entonces no se escucha muy fuerte. En cuanto al rendimiento, tenemos el procesador A9 y 2 GB de memoria RAM. Este procesador todavía puede abrir aplicaciones bastante rápido, bastante bien, pero sí vamos a tener lagueo en algunas partes. Listo, vamos a tener lagueo en algunas aplicaciones, principalmente en juegos. Abrir la cámara, mira que abre bastante bien y bastante rápido. Vamos a cerrarla y volvámosla a abrir. Bien, pues abre bastante rápido. Vámonos ahora con configuración, ya lo abrí. Vámonos ahora con Safari. Vamos a mirar aquí una pequeña prueba de rendimiento en el iPhone 6S. Vámonos ahora con YouTube. Bien, YouTube ya estaba abierto. Vámonos aquí a los shorts de YouTube. Y pues como puedes ver, para consumir contenido es bastante bueno para consumir, ¿listo? Al momento de que entremos a Instagram, por ejemplo, y vayamos a crear historias, vayamos a crear videos o vayamos a crear, no sé, publicaciones, sí se nos queda un poquito corto. Ya se empieza a laguear y más que el iPhone 7. Al momento de crear contenido, ¿listo? Pero para ver el contenido, ver los videos, ver las publicaciones aquí en el iPhone 6S, funciona muy bien. Mira que todo sigue cargando bastante bien y bastante rápido. Pero ya para crear el contenido sí se pone un poco lento. Vámonos ahora con Twitter. Bien, y Twitter abre bastante bien y bastante rápido. Vámonos aquí a mi perfil. Este es mi perfil de Twitter. Pues por si de pronto alguna persona quiere ir a seguirme, así me encuentran en Twitter. Aunque en Twitter pues no es que esté subiendo contenido muy de seguido, pero pues bueno, aquí me pueden ver. Vamos a dejarlo ahí y ahora vamos a entrar a algunos juegos. Vamos a empezar con Temple Run. Vamos a mirar cuánto tiempo tarda en abrir este juego. Bien, y como puedes ver, se está demorando un poquito. Ya con los juegos es un poco diferente, porque ya requiere un poco más de procesamiento gráfico, entonces se tarda un poco más. Vamos a esperar a que abra este juego. Bien, vamos a mirar si de pronto notamos algún lagueo. Bien, vamos a darle play y vamos a mirar si de pronto encontramos lagueo en el juego. Bien, y como puedes ver, hasta el momento no tiene lagueo, tampoco tiene tirones, ni caídas de fotogramas, ni nada de eso. Pues al menos en este juego, hasta el momento. Bueno, ahora vamos a entrar a Subway Surf y vamos a mirar cuánto tiempo tarda en abrir este juego.
Bien, y como puedes ver, bastante rápido. Hay algunos juegos que los abren bastante rápido, hay otros juegos que se demoran un poco más, ¿listo? Como por ejemplo el PUBG o ese tipo de juegos así, sí tiene más lagueo, ¿listo? Tiene más lagueo. Que se pueden jugar, pero tienen más lagueo. En cuanto a la batería, pues bueno, la batería en este iPhone 6S sí es un poco malita, digámoslo así. En algunas ocasiones la batería se va drenando bastante rápido. No sé exactamente a qué se debe porque anteriormente no pasaba así. Y lo digo porque en mi iPhone SE de primera generación no pasaba de esta forma en versiones de iOS anteriores. Este lo tengo en 81% y pues bueno, sí se me descarga bastante rápido. Ya hice una prueba de batería en el iPhone 6S. Por aquí abajo en la descripción te voy a dejar un enlace por si quieres ir a verla. Vamos a colocar por aquí el iPhone 5. Vamos a utilizarlo como modelo. En cuanto a la cámara, recordemos que son 12 megapíxeles en la cámara principal. Podemos grabar videos en 4K solamente a 30 fotogramas por segundo. Después de que tengas buena iluminación, vas a estar bastante bien con esta cámara. De hecho, la cámara me dejó un poco más sorprendido de lo que yo me imaginaba. Porque pues me imaginé que iba a ser peor, iba a ser más malita o algo así, pero no, resulta que fue bastante buena. Y ahora en pantalla van a ver las imágenes que ya hice con este dispositivo. Por aquí tenemos la cámara rápida, por aquí tenemos la cámara lenta que podemos grabar videos hasta 240 fotogramas por segundo. Por aquí tenemos su modo de video, que como ya les había dicho, podemos grabar videos en 4K a 30 fotogramas por segundo. Por acá tenemos su modo de fotografía que es exactamente igual que en los otros iPhones. Deslizando hacia arriba vamos a tener estos filtros para todas las personas que les gusten tomarse fotografías con filtro. Por acá tenemos la fotografía cuadrada y por aquí pues tenemos la fotografía panorámica que siempre me queda apachurrado mi iPhone que utilizo como modelo porque estamos muy cerca. Bien, entonces en este momento les va a estar apareciendo algunas imágenes y algunos videos que ya he hecho con este iPhone 6S ahora en 2022. Déjenme saber en los comentarios qué piensan o qué les parecen las fotografías de este dispositivo. Bien, aquí estamos viendo una prueba de video en 4K entre el iPhone 6S. Este dispositivo viene en almacenamientos de 16, 32, 64 y 128 GB. Este iPhone es de 64 GB, el que yo compré exactamente. No recuerdo muy bien exactamente cuánto fue que me costó, pero fue $90. El de 16 GB y el de 32 GB están muchísimo más barato, pero el de 16 GB no te lo recomiendo por nada del mundo. Como puedes ver aquí, este es de 64 GB. Vamos a bajarle un poquito más para que se vea bien. Tengo 27 GB utilizado. Estas son las aplicaciones que yo tengo aquí instaladas. Las más pesadas son PUBG, Call of Duty, Free Fire y el Free Fire Max. Y de ahí para abajo pues son aplicaciones un poco más livianas. Pero pues de igual forma estas aplicaciones consumen bastante almacenamiento. Y al momento de querer jugar estos juegos, aquí es donde se empieza a laguear un poco. Se puede jugar, sí, pero se empieza a laguear un poco. Listo, se empieza a poner un poquito lento después de bastante rato jugando con él. Y bueno, entonces como les estaba diciendo, el de 16 GB por nada del mundo lo vayan a comprar porque se les llena muy rápido. En este momento no tengo ni siquiera música, no tengo ni siquiera como muchas imágenes, muchos videos y pues mira ya lo que me está ocupando. 27 GB me está ocupando en este momento. Entonces si tú eres de las personas que quiere tener música, que quiere tener videos, alguna que otra foto, pues el de 32 GB como mínimo, listo, como mínimo. Y eso que 32 GB también se hace bastante poco. Yo creo que el almacenamiento perfecto es 64 o 128 GB.
De ahí para arriba, pues ya es un agregado, pero pues de igual forma, 64 o 128 gigas. Hablando del sistema operativo, en este momento tenemos la última versión de iOS 15.4 disponible. Como puedes ver aquí, ya lo tengo disponible, todavía no lo he actualizado. Ya más adelante lo voy a actualizar para hacer videos de iOS 15.4 con todos los dispositivos que tengo. Vamos a hacer comparaciones, prueba de velocidad. Así que si no estás suscrito, suscríbete para que no te pierdas los videos que se vienen, que van a estar bastante, bastante buenos. Sobre cuántas actualizaciones de iOS le quedan a este dispositivo, pues bueno, no lo sabemos exactamente, pero este dispositivo ya lleva actualizando casi 8 años. A ver, salió en el 2016 con iOS 9. Actualizamos a iOS 10, iOS 11, iOS 12, iOS 13, iOS 14, iOS 15. Ya llevamos 6 años actualizando, ya casi vamos a los 7 años de estar actualizando el iPhone 6S. El iPad Air de segunda generación lleva un año más, o sea, lleva casi 8 años actualizando y pues aún sigue funcionando bastante bien, según lo que yo veo en YouTube, ya que yo no cuento con un iPad Air de segunda generación. Yo era de las personas que pensaba y estaba 100% seguro de que este dispositivo no iba a actualizar a iOS 14. Pero como puedes ver, actualizó a iOS 14 y también actualizó a iOS 15. Que si de pronto actualiza a iOS 16, bueno, eso no lo sabemos. Ya el tiempo lo dirá. Así que en caso de que actualice a iOS 16, pues por aquí vamos a estar haciéndole video, vamos a estar haciendo pruebas. Así que suscríbete en caso de que no estés suscrito. Si ya estás suscrito, pues muchísimas gracias por eso. Pero pues como puedes ver, este dispositivo todavía sigue funcionando bastante, bastante bien, a pesar de todos los años que lleva. Que si vale la pena o si no vale la pena, pues bueno, yo sinceramente les recomiendo como mínimo que se compren el iPhone 7 en adelante. Si quieren comprarse un iPhone 6S, al menos váyanse por la versión Plus, que de pronto le dure un poco más la batería. Porque en cuanto a batería, este dispositivo no se recomienda por nada del mundo. La batería sí se me baja muy rápido, se me descarga muy rápido, entonces me toca conectarlo varias veces al día para poder utilizarlo. Si a ti no te importa la batería, si no te importan las actualizaciones de software, porque claramente ya estamos en las últimas versiones de iOS en este iPhone 6S, cómpralo, utilízalo. Si no vas a darle un uso muy intenso de que estés jugando todo el tiempo, todo el día, de que estés subiendo diferentes publicaciones a Instagram, de que estés subiendo diferentes historias, estados o lo que sea, entonces te va a funcionar bastante, bastante bien. Si eres de las personas que le gusta estar publicando cosas en Instagram o en las redes sociales en general, pues ahí sí se te va a colocar un poquito más lento. Pero pues no es demasiado listo, se te va a poner más bien lagueado. Si tienes un iPhone 6S o si ya tuviste un iPhone 6S, déjanos saber tu experiencia aquí abajito para ayudar a las demás personas que estén interesados o interesadas en comprarse un iPhone 6S en pleno 2022. Déjanos tus opiniones aquí abajito en los comentarios. Y listo, entonces eso sería todo por el video de hoy. Suscríbete, regálame un like y nos vemos en un próximo video.